Vamos a continuar por un periodo más de 2 años, hasta el 10 de diciembre de 2025, con la particularidad de que, bueno, en este caso nosotros, esta elección del año 2023 no hemos tenido oposición, así que asume la comisión completa, quienes me acompañan a mí, los dos integrantes, porque somos comuna de 3 miembros. Y bueno, dispusimos para el día, se dispuso para el día lunes a las 19:30 horas, el acto frente al edificio comunal, bueno, para invitar, abierto a la comunidad, lógicamente, para esta renovación de autoridades comunales y, a su vez, bueno, un periodo más, como te decía anteriormente. Bien, presidente, ¿cómo ve según su mirada o cómo vivió según su mirada este 2023? ¿Cómo fue para usted en lo individual y también en lo que tiene que ver con lo comunal, por supuesto? En realidad lo hemos vivido muy bien, a pesar del contexto económico, que siempre es el más difícil. Nosotros pudimos llevar adelante, en conjunto con la Dirección Provincial de Vivienda de la provincia, un proyecto de 14 casas, la construcción, y ya prácticamente a una semanita de concluir las 14 casas de un plan habitacional de demanda global, o FONAVI, como se llamaba en un momento. Casas que quedaron muy, muy lindas, muy, muy coquetas y hasta muy modernas por ser, no es un viejo Fonavi como se hacía anteriormente. Claro. A punto de que, bueno, de que se haga la entrevista personal también de las familias que van a ser adjudicadas, y próximamente el sorteo, porque sabemos que hay muchas familias que fueron anotadas, que se anotaron en la página de la provincia. Así que nosotros con eso creo que es el broche de oro de cerrar este año 2023, porque hacía el último plan habitacional fue en el año 2013, entregada por la administración de Giacosa. Bien. Y bueno, después de 10 años poder entregar 14 casitas más en un contexto difícil económico, digo que para nosotros es muy importante. A su vez, también este año 2023, fines del 2022 y todo el 2023, pudimos llevar adelante un plan ambicioso de casi 14, 15 cuadras de cordón cuneta, que se atacó al sector noreste del pueblo y parte del sector sur, que también era muy necesario, que 14, 15 cuadras realmente al pueblo, al sector principalmente, lo ha cambiado mucho. Hemos casi concluido la totalidad de las luminarias LED del pueblo, nos están faltando un 10% de la luminaria del pueblo para recambio, que fueron 80 que se compraron hace 2 meses atrás, y unas 80 que fueron compradas hace 2 años atrás. Pudimos concluir con la edición del libro de Gessler y Oroño, 150 años de historias y legados, que escrito por la docente Silvana Neumann, con 813 páginas, que, bueno, que salió a la venta, y que también cerramos una historia cultural muy importante para el pueblo. Digo que, a pesar de lo difícil, Exacto. para nosotros fue sumamente positivo.